Señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Amigas, amigos, los saluda Mariano Clos. Una vez más, tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia, Fernando Niembro. Una felicidad, Mariano, de estar aquí ante un gran encuentro. Un saludo para todos los que nos siguen. Niembro, para usted, ¿quién es el jugador clave de hoy? El distinto. Coque, sin ninguna duda, organiza a su equipo como pocos y al mismo tiempo es increíblemente generoso. Colabora en defensa y en... ¡Gol! ¡Adentro! Un error detrás de otro. Totalmente innecesario. ¿En qué estaban pensando? La entereza y el hambre de triunfo son determinantes y acaban de demostrarlo. Parolo, la saca hacia adelante. Ahí va a tirar. Sin problemas la atajada del arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Es un pase que rompe la defensa. Pase largo hacia la zona del córner. Lindo pase, a ver qué hace. La juega larga, cerquita del córner. Lindo espacio encontró por ese lateral. Centro rechazado por la defensa. Abren bien el balón. Esto es saque de banda. Ahí va el balón. Consiguen rechazar. Gran pase a través de la defensa. La juega bien hacia adelante. Busca un compañero. Gran jugada. Coque la tira lejos de su campo. Intenta un pase al vacío. La juega hacia adelante. Pelotazo largo a dividir. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo? Digo yo. Bien jugada hacia la esquina. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Silbato del juez. Final, final del primer tiempo. Tienen que estar satisfechos con lo hecho en esa primera mitad. Y sobre todo con el resultado. Pero todavía queda la segunda parte y no es fácil mantener ese ritmo con la misma intensidad. El marcador está 1-0. ¿Quién sabe qué pasará en los segundos 45? El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Cambio de frente directo a un compañero. Abre la defensa con un pase entre líneas. Recibe solo, le va a pegar. Chance de gol, señores. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como se esperaba. Está como a la espera. Y no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar, uno instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen una cierta distancia. Lo siguen de cerca, pero toman recaudos. Se cuidan las espaldas. Balón largo hacia adelante. Griezmann. Pelotazo largo del arquero. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Lo enciman todo el tiempo. No quieren que la toque. Está claro que no quieren cometer el mismo error otra vez. Sabe que si le dan espacio, puede hacer más goles. Se esfuerza y sigue avanzando. El centro fue directo al defensor que despeja el córner. Si el centro es bueno, puede hacer gol. ¡Atención! Corta ese avance y la saca. Hacia el centro de Dybala. Le faltó decisión en esta jugada. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área,
estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí. Así lo ven, hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y gana la posesión. Piqué. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Parolo. Pase largo hacia la zona del córner. Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Hay córner. Cabecea, ahí está. Cuentrao con el centro. Qué bien quitaron la pelota. Falta. Tiro libre. Nada que discutir. Es todo por hoy, amigos. Así están los técnicos saludándose después del silbatazo final del árbitro del encuentro. ¡Qué bárbaro! Emoción dentro y fuera de la cancha. En todos lados hay lágrimas de alegría de parte de los hinchas. Con este partido se ha terminado la fase de grupos de la Copa. Con la clasificación... So where are you?